La Junta de Cofradías Penitenciales de Santander inauguró el 5 de marzo su ciclo de conferencias cuaresmales, que este año tiene lugar en la Casa de la Iglesia de Santander. En esta ocasión contamos por primera vez con la presencia de Pilar Fuentes Ganzo, presidenta de la Junta General de Cofradías desde octubre de 2019, que sustituye en el cargo a Teresa Saro, ahora secretaria de la institución. El responsable de abrir este ciclo de conferencias fue el cronista oficial de la Semana Santa de Santander y presidente de honor de la Junta General de Cofradías, Francisco Gutiérrez, con la charla Trayectoria de una congregación centenaria, la Hermandad del Cristo de la Agonía. Una ponencia en la que Francisco Gutiérrez repasó el recorrido de esta congregación, creada como Hermandad Piadosa para Hombres en 1920. Se sumó a las procesiones en 1940. Primitivamente el escudo constaba de una corona de espinas y en su interior la cruz con el sudario y atributos de la pasión. Pronto se simplificó, ostentando hoy una corona de espinas y en el centro los tres clavos. Su sede canónica se encuentra en la Iglesia del Sagrado Corazón o de los Jesuitas y procesiona el Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. La próxima conferencia tiene lugar el jueves 12 de marzo a las 8:30 de la noche en la Casa de la Iglesia. Sensaciones ante la mirada y observación del Vía Crucis de los Enfermos de Lourdes. Es ponencia que impartirá don Ignacio Ortega, conciliario de la Hospitalidad de Lourdes.